Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros nuevamente trabajando desde Hostería La Cascada, un lugar bellísimo que no te podés perder si visitas Tandil, porque seguramente si nos estás mirando por internet podés disfrutar de este lugar, como nosotros lo llamamos, de este Tandil soñado. En principio quiero comentarte que hoy estoy vestida, como en las semanas anteriores, por las chicas de Kledi, con este lindísimo conjunto, muy casual, muy moderno, y el cabello arreglado como cada semana por las chicas de Frisor. Y ya vamos a la primera nota, ¿qué te parece? Una nota que en realidad, en honor a la verdad, pensé que era un hábito que se había perdido, y es el hábito de la lectura. Vos sabés que en tiempos modernos, hoy utilizamos mucho computadoras, teléfonos de alta tecnología, que nos permite tener acceso a diferente información. Pero no es lo mismo que vos tengas un libro en la mano. Y realmente de este tema, que por suerte todavía no se perdió, nos habla Maxi de un lugar muy reconocido de la ciudad. Mirá. Nos encontramos reunidos en el atril y en principio queremos agradecer a Javier Serantes por la posibilidad de hablar de un tema que realmente tenía pendiente y que me parece muy importante, como es el hábito de la lectura, que se ha perdido y que queremos, junto a Maxi, saber por qué ha pasado esto. Maxi, bienvenido. Te la voy a revocar un poquito a la pregunta. Porque sí, o sea, en un momento por ahí había bajado un poco lo que es la lectura y demás. Sí. Pero en este momento se hace, es un boom que hay de vuelta. Y uno de los ejemplos más locos o tópicos puede ser es el tema de los youtubers. Sí, hay ¿verdad? Muchísimos youtubers, que una de las editoriales es Planeta, por ejemplo, que está editando muchísimo youtuber. Y es muy loco porque sale de la internet y sale plasmado después al papel. Al revés. General, como por ejemplo, no sé, que están ahora la onda de los libros por que los ves en la tablet, en la compu y demás. Exacto. Esto fue al revés. Entonces, bueno, eso nos indica, por ejemplo, bueno, además, no sé, los youtubers es un caso en particular, pero después, bueno, todo lo que es política, bueno, novelas y demás, tiene un boom, o sea, están editando cualquier cantidad de libros por mes. Sí. Eso significa, o sea, que hay ediciones porque hay compra. O sea que sí, realmente, o sea, se está vendiendo muy, muy bien. Sí. Al margen de lo que fue este año, que fue elecciones y demás, o sea, libros oficialistas, antioficialistas, hay millones de autores y títulos diferentes de cualquier tipo de índole política. Por eso digo, o sea, hay, en algunos sectores puede ser que no esté influyendo tanto. Pero vos los ves a los chicos ahora de 13, 14 años que vienen desesperados a comprar libros de sagas juveniles. Hay muchísimas sagas juveniles que han salido, uh-huh. que se han, ahora por ejemplo, viste en el cine, Sinsajo, tenés por ejemplo, no sé, Divergente. Son un montón de sagas juveniles nuevas que han tenido muchísima repercusión en los chicos y bueno, por eso también fueron llevadas al cine. Entonces podríamos decir que no se perdió tanto como creía ese hábito de que los chicos leen menos. ¿Vos crees no, más. Que eso ahora están leyendo más? Sí, bueno, están leyendo más. Es, por suerte sí, la verdad que... Porque el tema de la computadora y de un montón de los jueguitos y todo lo que sabemos que las mamás por ahí padecen con los niños y están un poco detrás, sí. Algunas mamás manifiestan de que eso hace de que por ahí un chico... Aparte como que está más impaciente, ¿viste? Que hoy tener un libro es... No es tan práctico, pero bueno, claro. Genial si es así. No, o sea, tenés, qué sé yo, por ejemplo, la computadora sí, o sea, la internet, las redes sociales, lo que han por ahí limitado un poco es la búsqueda en el libro del material para estudio. Para estudio. En ese sentido sí, porque vos ahora agarrás, pones una palabrita clave y te aparecen 14 millones de sitios que podés encontrar material para el colegio, para la facultad, para lo que fuera. De todas maneras, nosotros trabajamos, o sea, de lo que es de libros juveniles, técnicos, sabes que trabajamos usados también, así que podés conseguir cualquier tipo de título que esté impreso, nosotros lo podemos conseguir, ya sea mediante editoriales o mediante el canje que manejamos, que es toda la parte usada.
Entonces podríamos cerrar la nota diciendo que por suerte seguimos leyendo, que la gente se sigue cultivando a través de la lectura, que es tan importante como crecimiento personal. No, no, seguramente, o sea, nunca, yo creo que nunca va a faltar un libro en ninguna casa, Tal cual. esperemos que no. Y bueno, y si no, vienen y lo leen acá, se toman un café, recuerden que tenemos Exacto. el café Sí, acá, contanos. que pueden venir, tomar un café, Y leer. almorzar, cualquier libro que está en la estantería, sea nuevo o usado, lo pueden tomar, Pueden adquirir. exactamente, leerlo y si les gusta lo compran y bueno, si no, lo dejan y otro día lo siguen Y con otro otro café. día. Perfecto. Muchísimas gracias, Maxi. Seguramente te vamos a convocar para que nos sigas hablando de este mundo maravilloso donde hay muchísimos, pero muchísimos libros. Muchas Bueno, no, gracias. gracias a vos. Disfruta la elección de nuestra amplia línea de sillones minimalistas y clásicos, comedores y dormitorios, Forero Interiores, Colón 3056, Independencia 2129. Para que tu auto luzca impecable, tráelo a Quick Wash, lavadero de autos, Playón Carrefour de Panamá. Abierto todos los días, hasta los feriados. Tu auto lo lavamos en Quick Wash. Seguimos con el programa y quiero recordarte que Universo Natural te ofrece una oportunidad comercial a través de BioGreen, uno de nuestros anunciantes. Ellos venden productos ecológicos y una de sus directoras de Tandil, la señora Estela Monsalve, te puede enseñar a participar de esta oportunidad donde vos podés generar un dinero que seguramente no te viene mal en estas épocas. Estamos viendo unas lindísimas imágenes y bueno, vamos a poner el teléfono en pantalla para que vos te puedas vincular con Estela, donde ella te va a enseñar cómo realizar esta actividad. Y hablando de enseñar, hoy Agustina nos va a comentar algo que tal vez vos desconozcas. Seguramente has escuchado la palabra coaching debido a un programa que todos conocemos que está en la televisión y que nadie está ajeno a él, donde la palabra coaching se lo asocia con bailar. ¿Pero vos sabías realmente lo que significa ser un coach o un coaching? Agustina nos cuenta de eso. En AMEN cumplimos 26 años. 26 años de obras. 26 años de utopías cumplidas. Vivienda, salud, educación, trabajo, deporte y el compromiso social de siempre. Gracias, asociados. Gracias, Tandil, por confiar en AMEN. Acordate, desde hace 26 años, AMEN te cuida. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con un coaching. Y la primera pregunta sería, ¿qué es el coaching? Mira, a mí me gusta explicarlo dando un ejemplo, Vale. que es, nos subimos a un taxi, lo primero que nos va a preguntar un taxista es, ¿a dónde vamos? Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a llegar a algún lugar, no? Bueno, el coaching es una herramienta fundamental para tratar de diseñar ese a dónde vamos y encaminarlo en pos de que el coachee, que sería el consultante, pueda lograr los objetivos que se plantee. Parte desde una base de que la persona tenga un deseo y una necesidad de generar un mundo nuevo que antes no ha experimentado y bueno, a través de distintas técnicas y conversaciones lo ayudamos a que ese proceso se haga realidad. Qué interesante, sobre todo cuando uno está un poco como desconcertado, ¿verdad? O desorientado sería la palabra. Sí, la idea es que la persona pueda orientarse a sí misma y buscar un foco en el cual apalancar para lograr ese objetivo que se plantee. Nosotros trabajamos desde la persona, respetando toda su integridad como ser humano y sin violentar sus creencias, ¿no? Que esto es muy importante, porque no queremos lograr nuestros objetivos, sino los objetivos de la persona que viene a tratar con nosotros. Fundamental. Y decime, ¿cómo trabaja un coach? Bueno, nosotros trabajamos a través de conversaciones. La idea es ir acompañando este proceso de cambio que hace la persona, siempre respetando mucho esto de las creencias de cada uno, pero tratando de abrirles posibilidades nuevas. A través de esto, la persona puede generar un cambio en su interior, transformacional, y poder cambiar su capacidad de acción, generar distintos resultados a través de patrones nuevos. Increíble. Y para cerrar la nota, decime estos beneficios. ¿A qué resultado final llevan a una persona?
Si nosotros aplicamos todo esto en nuestra vida cotidiana, vamos a tener una práctica vital integral mucho más sana y va a mejorar, pero alevosamente, muy, 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 con muchas ganas, nuestra calidad de vida. Espectacular. Mejor cierre que es imposible, ¿no? Gracias por estar y seguramente te vamos a convocar a un nuevo encuentro. Muchas gracias, aquí estaré entonces. Verde Vida, frutas y verduras. Envíos a domicilio llamando al 154-329-514. Verde Vida, esquina Buzón y San Martín. Tandil, un lugar donde cocineros, chef o simplemente amantes de los sabores gourmet encuentran los mejores productos del mundo para la elaboración de sus platos y maridajes. Grimod, tienda de sabores. Irigoyen 1097, esquina Las Heras, Tandil. Todas las semanas tenemos nuestro bloque solidario. Y en este caso, dos recordatorios de semanas anteriores. En primer caso, te recuerdo que el taller protegido, que todos en la ciudad lo conocen, está necesitando un camión para trasladar los elementos que los chicos realizan a las sucursales, a la terminal, a los distintos puestos de venta que ellos tienen para sustentar su espacio de trabajo. Así que sabemos, tiene que haber por ahí algún vehículo que vos dispongas para acercarlo al taller protegido, que ya todos conocen en la calle 25 de Mayo, donde sus coordinadoras los van a atender con gran cordialidad. Hay un teléfono que vamos a poner en pantalla donde vos puedas llamar si no te podés acercar, y seguramente los vas a ayudar a los chicos y se van a poner súper contentos con esta posibilidad de trasladar las cosas de forma mucho más cómoda que hasta ahora. Por otro lado, te recordamos que Laura, junto a otros familiares, que es presidenta de AREP, está saliendo la placa en pantalla con todos los datos, se reúne con familiares con enfermedades psiquiátricas, donde ellos comparten el tercer miércoles de cada mes reuniones donde se sienten contenidos, acompañados, cuentan sus diferentes, cómo están llevando esta situación que obviamente a veces los desborda y es muy importante que puedan estar contenidos. Así que te recuerdo, contactate con la presidenta de esta muy nuevita asociación que se está generando, que Laura está siendo un poco la bandera de este grupo. Ahí está el celular, vos contactate con ella y vas a estar informada para participar de estas reuniones. Nos pusimos de pie porque llegó la hora de ponerse en movimiento, junto a Mariana Nicolini, que ella desde Energía y Salud nos va a dar algunos consejos, porque llegó el verano, porque querés verte mejor, bajar unos kilitos. Te cuento que tenés un montón de actividades: zumba, aerolocal, pilates, musculación, un montón de actividades. Pero ella hoy nos va a dar algunos consejos muy básicos para que vos también puedas realizarlos desde tu casa. Hola, ¿cómo están? Como quedamos en el encuentro anterior con Lili, vamos a hacer un poquito de piernas, ¿sí? Glúteos y un poquito de brazos. Bien, si tenés las botellitas de agua que te dije que buscaras, las tenés, ¿no? Dale, encontralas, agarralas y arranca. Bien, piernas separadas, chicas. Vamos a poner las pesitas en la cadera y de ahí vamos a empezar a bajar y vamos a subir. ¿Listo? Dale, ¿me seguís? Subo y bajo. Subo y bajo. Presta atención, cada vez que subís vas a contraer bien esos glúteos. Un poquito más, no pierdas la sonrisa. Eso, vamos, muy bien. Seguí trabajando, no pares, no pares. Yo te voy a mostrar de costadito, ¿sí? Seguí trabajando y fíjate que la rodilla no pase la punta del pie, ¿sí? También nos cuidamos haciendo actividad física. Muy bien, seguimos, un poquito más. Abajo, muy bien. Y me voy a quedar arriba. Voy a tomar las mancuernitas y voy a subir y voy a bajar. Voy a subir y voy a bajar. Muy bien, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, dale, sonreí.
arriba y abajo. Estamos trabajando un poquito de brazos, ¿sí? Vamos a cambiar y vamos a abrir a los costaditos. Y cerramos. Tomo aire. Le vamos a unir con los brazos. Mirá, cada vez que bajas, vas con los bracitos. Muy bien. Abajo. Abajo y me quedo. Laterales. 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 Muy bien. Lo vamos a repetir la última vez. Abajo, arriba. Muy bien. Seguís. Y me quedo. Y si vos tenés un ratito más en tu casa, lo vas a hacer otra vez. ¿Sí? Yo me despido y nos vamos a encontrar el próximo micro con un poquito de zumba. ¿Sí? Dale, te espero. Nos vemos. Una empresa con firmes convicciones ecológicas. Biogreen. Te invitamos a sumarte a nuestra empresa. Directora en Tandil, Estela Monsalve. Llámanos al 154-636-684. Biogreen. Creadores de bienestar. Custodios del medio ambiente. En Tandil, Hospital Veterinario Sanabis, cuida tu mascota. Medicina holística, clínica general y cirugía general. Especialidad en dermatología, ortopedia y traumatología. 30 años de experiencia en la atención de perros y gatos. Hospital Veterinario Sanabis. Servicio de urgencia a las 24 horas, llamando al 154. 48-26-13, 9 de julio 484. ¿Sabías que contás con un espacio de casi 200.000 metros o 20 hectáreas donde vos podés comenzar con un proyecto orgánico, con un proyecto que tiene que ver con todo lo que es calidad de vida? Estas hectáreas vos las podés adquirir comunicándote con el teléfono que está en pantalla, porque alguien que tiene un poco, por así decirlo, nuestro estilo de vida, nuestra filosofía de vida, quiere compartir con nosotros y con ustedes la posibilidad de generar un proyecto. Un proyecto que están haciendo y que va a depender de la gente que se quiera unir. Así que si vos tenés un sueño pequeño o un equipo de gente que quieran participar, bienvenidos, comunícate con nosotros y te vamos a explicar cuáles son los requisitos para participar, como te dije antes, de este proyecto que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con que vos tengas una huerta orgánica. El 25 de noviembre se festejó un día muy particular en la plaza del centro de nuestra ciudad. Se festejó el Día Internacional de la No Violencia. Y realmente quisimos compartir esta nota con vos porque nos pareció de sumo interés para todos, para aprender, para enterarnos de un montón de cosas que son tan importantes. Nos va a hablar de eso Florencia desde la Plaza del Centro. Hola Florencia, bienvenida a Universo. En un día tan especial como es el 25 de noviembre, donde en Tandil se está festejando desde la Plaza del Centro el Día Internacional de la No Violencia. Sí, exactamente. Buenas tardes. Sí, la verdad que es un día emblemático. El 25 de noviembre es un día también de lucha que se refleja a través de una decisión, digamos, de la ONU de fijar esta fecha. Y bueno, hoy nos encuentra aquí en la plaza, más allá de las distintas actividades que desde cada institución, organización gubernamental o gubernamentales, que día a día trabajan sobre la temática de violencia. La realidad que hoy es una fecha importante para bueno, juntarnos todos y poder trabajar sobre este eje que lamentablemente es un flagelo. Las últimas cifras
que se lanzan desde la Corte Suprema de Justicia, hablan que en el 2014 hubo 225 femicidios, con lo cual nos hace redoblar la apuesta de seguir trabajando sobre la cuestión. Lamentablemente se van incrementando las víctimas, pero bueno, también hay que rescatar otra parte, que empezó la sociedad a visibilizarlo y ya lo marcamos, lo empezamos a señalizar. Entonces es bueno, digamos, para que todos nos empecemos a juntar y a unir en esta lucha. Por eso hoy nos encuentra a muchas instituciones, en mi caso desde el municipio de Tandil, trabajando hoy en la organización y bueno, con distintas actividades culturales. Después se va a hacer una marcha y la lectura de un petitorio con algunos ejes que, bueno, que se entienden que son importantes para seguir avanzando, más allá de que todos los días cada uno de nosotros desde nuestro espacio aportamos nuestro granito de arena para poder minimizar obviamente los casos y aquellos hechos que se han sucedido, tratar de acompañar a las víctimas, a sus familiares, porque esto es, siempre hay una víctima y un victimario, pero alrededor de todo eso hay una familia que sufre, en la mayoría de los casos hay niños, y hay que resguardarlos de todo esto, porque bueno, lamentablemente son culturas y conductas que van replicando quizás el día de mañana. Hablábamos hace un ratito del tema de No Estás Sola, que es un corto que se realizó desde el área de la mujer de perteneciente a Desarrollo Social del municipio, y es un corto justamente con los chicos de teatro, donde van marcando las distintas características, los distintos indicios que te permiten ver o al menos intuir que ahí está pasando alguna situación de violencia. Desde la conducta quizás más sencilla de que tu novio te revisa el celular, de que no me gusta que seas compañera de tal o cual chica en el colegio, esos celos que a veces uno naturaliza, pero que en realidad... Bueno, no le da importancia, claro, en su momento. Pero que en realidad van marcando ciertos tendencia. Indicios que nos pueden hacer presumir que el día de mañana puede pasar algo. No en todos los casos, pero en algunos casos sí. Entonces es importante trabajarlo con los chicos desde la adolescencia, y es muy importante sumar a la educación en este tipo de cuestiones, porque creo que es una lucha de todos y no tiene que ver con una clase social ni con edades. Desde los más chiquitos ya tienen que empezar a ver qué cosas que no hay que naturalizar, que no son normales, que no están bien, y que en realidad es un delito. No nos olvidemos de eso. Hay una ley que tipifica los distintos tipos de violencia, con lo cual hay que estar prestando atención a cada cosa todos los días, y entre todos y entre el espacio que cada uno pertenece, tomar conciencia y poder replicarlo en la gente que más podemos llegar, para realmente que esto se termine, porque lamentablemente, como te decía hace un ratito, esto se va incrementando y es un flagelo social. Es un flagelo social que no tiene que ver con una época del país, ni con determinada provincia o determinado municipio. Esto es una cuestión, lamentablemente, que se está arraigando mucho en nuestro país, como también en otras culturas. Así que, bueno, es importante la lucha y la sumatoria de voluntades en esta lucha. Precioso, precioso todo lo que estás contando, porque realmente me parece de sumo interés para la gente que nos está escuchando. No te quería interrumpir porque, bueno, tenemos un video que vamos a mostrar, que vos lo mencionaste. No sé si querés dejar algún comentario más sobre si se quieren acercar a algún lugar, que sí, puedan, bueno, recibir ayuda. Es importante tener en cuenta el 144. Es una línea gratuita donde cualquier persona que sea víctima o algún vecino que sepa de alguna situación la puede denunciar. En Tandil, por suerte, y también gracias al apoyo del municipio, contamos con la Comisaría de la Mujer, que es muy importante tener eso en cuenta para que se puedan acercar. Y también tenemos, que es bueno saberlo, tenemos una muestra de fotografía que se hizo un concurso en el Museo de Tandil de Bellas Artes, y esa muestra la vamos a estar abriendo también a distintos escuelas
escuelas y colegios que estén interesados, así que si se quieren acercar al MUMBAT y solicitar que la muestra se pueda replicar en esas escuelas, también será bienvenido. Y bueno, desde el área de la Mujer de Desarrollo Social se sigue trabajando desde la Secretaría y en los distintos barrios, así que con asistencia jurídica gratuita, asesoramiento y acompañamiento, obviamente, desde los distintos aspectos que son necesarias para ir contra la violencia de género. Si te pega, si te grita o te empuja, eso es violencia. Vos ya lo sabés. Ya lo sabés. Si te insulta, te humilla o te ridiculiza, también es violencia. Si te ignora, es violencia. Y la violencia es un delito. Está penado por la ley. Si te controla alguna de las cosas que haces, si te revisa los mensajes o las llamadas, eso también es violencia. Si desconfía de vos o es celoso, no lo defiendas, ni lo justifiques, no lo naturalices. Si te dice que tu pollera es demasiado corta o que tu escote es muy provocador, si tenés que pedirle permiso para salir, es violencia. Si decide por vos cuándo y cómo tener relaciones sexuales o si te manipula para que le envíe fotos desnuda, es violencia. Y la violencia es un delito que está penado por la ley. Ya te dije, ¿no? Si te amenaza con golpearte, con dejarte, con matarse si lo dejas. Si te amenaza con publicar fotos o videos que comprometan tu intimidad, es violencia. No se lo permitas. No se lo permitas. No se lo permitas. No tengas vergüenza. No te sientas culpable. La violencia te aísla, te quita amigos, te separa de las personas que querés y te quieren. Te quita la libertad. Te convierte en alguien que no sos. Te enferma. Y hasta puede terminar con tu vida. Esto le pasa a muchas mujeres. Contalo, pedí ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte y a darte una mano. Anímate, no estás sola. No permitas que la violencia sea parte de tu vida. No permitamos que la violencia sea parte de nuestras vidas. Si conoces a alguien que le está pasando esto, no mires para otro lado. Escúchala, no la juzgues. Créele. No dudes de lo que te dice. Llegamos al final del encuentro de hoy y realmente, después de las imágenes que observamos, de la nota de Florencia, qué tema realmente preocupante y recurrente en estos tiempos. Realmente, si vos tenés algún tipo de situación similar o que no te animes a contarla, después de todo lo que dijo Florencia, creo que desde algún lugar tenés que acercarte a alguien y pedir ayuda. Y también contás con un número que es el 144, donde vos podés hacer cualquier tipo de denuncia. Realmente un tema preocupante y ojalá que todos colaboremos para que esto deje de pasar. ¿Cómo podés comunicarte con nosotros? Con el teléfono que está saliendo en pantalla, mediante un mensaje de WhatsApp, tenés un Facebook, ya estamos en YouTube, donde vos podés ver el programa completo o algunas notas ingresando a Universo Natural TV. Solo resta decirte que además, también el domingo a las 22 horas podés ver por Eco TV el programa. Te deseo una lindísima semana, cuídate mucho, ten en cuenta que no hay absolutamente nada más importante que tu salud. Que
Que Dios los bendiga. Chau, chau.